ajonjolí de todos los moles. Y veamos nada más lo que declaró el obispo de Cuernavaca. Ahí tenemos la nota, incluso que hizo la referencia a la jornada Morelos. Dice, ya saben quién activó su fábrica de bots para dañar la autoridad moral de la iglesia. Fue lo que manifestó el obispo de Cuernavaca. No sé si podemos bajar algo la nota para nada más revisar exactamente cómo se llama este obispo. Hace la referencia a el caso de este obispo emérito de Chilapa, Chilpancingo, allá en Guerrero, el que recuerdan que estuvo en un motel. De acuerdo a autoridades de Morelos, pues no fue secuestrado. Lo que dice el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, es que supuestamente este párroco, este sacerdote, fue objeto de un secuestro exprés. Lo que señala la Secretaría de Seguridad de Morelos es que el hombre estuvo en un motel con otro hombre. Y bueno, pues la jerarquía eclesiástica ha tenido otra postura. Esto, insisto, es importante retomarlo porque estamos hablando que es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, quien en su homilía allí en la Catedral de Cuernavaca dijo que bots de ya saben quién pues estuvieron enrareciendo el ambiente en torno al caso del obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, con el fin de dañar la autoridad moral de la iglesia. Pues el caso está bajo investigación. El fiscal dice, hubo un secuestro exprés. La Secretaría de Seguridad de Morelos dice, no hubo secuestro exprés. Este obispo emérito entró por su propio pie a un motel con otro hombre, estuvo 2 días. Bueno, señala López Obrador que a pesar de esta declaración tan estridente, además pues llena de calumnias de este secretario de la SEM, porque dice que bots están desprestigiando a la iglesia, nunca se escuchó alguna declaración de López Obrador en contra de la iglesia, dice que pues no se va a confrontar precisamente con nadie y sobre todo con la Iglesia Católica. Nosotros somos muy respetuosos de todas las iglesias y en especial de la Iglesia Católica y estamos acostumbrados a mentir. Nosotros siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie. Nosotros somos congruentes y vamos a seguir actuando de esa forma. Y también que aun cuando se trata de temporada electoral, no vamos a permitir que nos confronten. Amor y paz. Yo sé que están desesperados los del bloque conservador y son capaces de todo, no de todo, pero sí de mentir y calumniar.